Formato del Mita TV, porque estamos en el ámbito del Mita TV. Mita TV de Sistema Mita. Entonces, ¿qué es Sistema Mita? Es una iniciativa que empezó hace 15 años gracias a una idea de la Universidad de Parma y de la Universidad de Buenos Aires, de la FAUBA, de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, con el lanzamiento de un máster internacional en tecnología de alimentos, donde además nuestro invitado de hoy, que vamos a presentar en unos segundos, fue uno de los profesores desde el principio. Entonces, después de 15 años de formar los mejores profesionales en tecnología de alimentos, con el máster, con la diplomatura, con dos diplomaturas, con muchos cursos ejecutivos del Parque Científico y Tecnológico de la FAUBA, el Sistema Mita decidió abrirse a la divulgación para poder dialogar con ustedes y por eso lanzó Mita TV. Y acá estamos. Y tenemos el lujo, el honor de tener acá con nosotros nada menos que Pablo Renzulli, que es el gerente de investigación y desarrollo de Mastelloni Hermanos y al mismo tiempo pero también un gran amigo de la casa y uno de los primerísimos profesores, uno de los profesores desde el principio del máster en tecnología de alimentos. Muy bienvenido. Muchas gracias, Ana. Un placer estar aquí contigo. Pablo, estábamos diciendo, el doctor Pablo Renzulli es gerente de investigación y desarrollo de una empresa importantísima, Mastelloni Hermanos. Pero no le voy a preguntar de esto al principio, porque la idea en este espacio, mesa ejecutiva, es justamente conocer la persona atrás del manager. Entonces, yo le pido a Pablo de hacer un esfuerzo y de pensarse adolescente hacia el final de, su colegio, cuando decidió estudiar bioquímica. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no bueno, arte? A remontarse a muchos años atrás. Bueno, gracias por llevarme a ese lugar, Ana, un lugar muy, muy feliz de mi vida. A ver, ¿por qué bioquímica? Qué buena pregunta. La verdad, en ese momento de mi vida me gustaban muchas cosas y no tenía muy en claro en qué me veía trabajando en el futuro o el resto de mi vida. Entonces, bioquímica fue un poco la posibilidad de hacer una carrera que me diera muchas posibilidades. A ver, te soy sincero, en ese momento me imaginaba fundamentalmente la parte clínica, el rol tradicional del bioquímico en la parte de análisis clínicos, en el rol de salud. Pero luego, en la medida que fui cursando las distintas materias, avanzando en la carrera, se me presentó una oportunidad muy interesante, solicitar una beca de iniciación en investigación. Creo que eso me marcó bastante. Me marcó porque primero me marcó para mi rol en la parte de investigación. Claro. Y segundo, me orientó hacia la parte de alimentos. Ahí ingresé a trabajar con un equipo de trabajo que estudiaba la microbiología y la contaminación que se producía en la industria faenadora de pollos. En mi zona, yo soy de la ciudad de Santa Fe, en la región del litoral, y en esa zona es una zona, sobre todo de la provincia de Entre Ríos, es una zona de cría de pollos por excelencia. Y bueno, esos fueron los primeros pasos. Y a partir de eso, fui orientándome hacia los alimentos. Bueno, justamente esto, antes de seguir con tu formación, pero ya que hablas de alimentos y que lo estábamos hablando, porque hay vida
fuera de Mita TV. Entonces, le confieso que estábamos hablando antes. Entonces, trabajar en alimento, Pablo, es un poco una misión a veces. Vos trabajaste toda tu vida en alimentos. Sí. Un manager se dice a veces que un líder es un manager, estamos todos de acuerdo, pero trabajar en alimento va un poquito más allá, ¿no? Sí, la verdad que es como lo decís, es, a ver, trabajar con alimentos masivos, en este caso los lácteos, que están en su gran mayoría día a día en la mesa de los consumidores, y ser responsable de la innovación en esta industria y detrás de una marca como la marca La Serenísima, la verdad que es una enorme oportunidad, pero también una gran responsabilidad. O sea, estamos, de alguna manera, ofreciéndole a gran parte de la población o poniéndonos en la oferta de lo que va a comprar y lo que va a alimentarse día a día. Y cuando nosotros desarrollamos, un producto tal o cual, en los sabores que determinamos, que elegimos, que obviamente luego vamos a testear con los consumidores, claro. Pero la preselección es una preselección interna dentro de I+D. De alguna manera estamos determinando lo que creemos que le va a gustar a los consumidores argentinos. Claro, claro. Una gran responsabilidad, una gran pasión. Sí. Entonces, este joven Pablo decide estudiar bioquímica. En realidad entiendo porque se imaginaba en un laboratorio, termina preparándole el desayuno a todos los argentinos, casi como no físicamente, pero simbólicamente. Pero también en el curso de tu carrera sos un manager. Sí. Y vi que estudiaste de manager, estudiaste marketing, estudiaste un MBA. ¿Cuánto conta la formación continua en el desarrollo de carrera, más allá del éxito, que es una palabra? ¿Cuánto es importante, en tu opinión, la formación continua? Yo creo que es fundamental, sobre todo porque a la medida que uno va avanzando en la carrera, del rol técnico y el conocimiento profundo, específico de la especialidad, la tecnología de alimentos, la microbiología, etc. Después uno se va transformando en un facilitador y en un y el rol de interrelación, formación de equipos y entendimiento de las necesidades de no solo del consumidor, sino también del cliente interno dentro de la empresa, es fundamental. Entonces, en ese sentido, para I+D, uno de los principales, de las principales interfaces dentro de la empresa es marketing. Con lo cual, entender el lenguaje de marketing, entender las necesidades de marketing fue una de mis drivers para buscar un poco esa formación, esa especialización en marketing de alimentos y bebidas, que me permitió entender algo que en la carrera en bioquímica jamás había visto. Cierto. Jamás había visto. Cierto. Obviamente en el rol de la empresa uno empieza a verlo, pero tener una formación específica me pareció muy importante. Y luego, en lo que se amplió al negocio en general, el equipo de trabajo que conformamos con las áreas de negocio, de costos, administrativas, obviamente, ni hablar en las áreas de producción. Y ahí el MBA, el EMBA que realicé unos años después, me dio todas esas herramientas que me permitieron entender el impacto no solo técnico, no solo sensorial, sino también económico, desde el punto de vista de la sustentabilidad, desde el punto de vista de un montón de cosas que hacen justamente a esa amplitud del negocio que requiere un manager. Que claramente un líder y un manager. Pablo, ahora estabas en los pasillos del MBA y del IAE, vi que estudiaste al IAE en estos jardines maravillosos, pero te hago volver al 1995, porque si no me equivoco, empezaste a trabajar en 1995. Entraste en Mastellone. ¿Y cuáles eran
1995, a veces nos encontramos en las aulas y mucha de la gente que tenemos enfrente no había nacido en 1995 directamente, que es una cosa que me desconcierta. A veces tendría que ser prohibido, ¿no?, ser tan jóvenes, no. Pero entonces, empezaste a trabajar. ¿Cuáles eran los desafíos que una empresa de alimento tenía en aquella época, hace eras geológicas, cómo lo veía vos de joven profesional? La verdad, te tengo que ser sincero, tuve la suerte de ingresar en un momento de la industria, y particularmente de la industria láctea, que fue muy determinante desde el punto de vista, bueno, del rol que, por ejemplo, me trae Almita, que es el de comunicar un poco y volcar mi experiencia. Yo lo veo en esos términos, de alguna manera, de volver un poco a los profesionales, a los jóvenes profesionales, un poco de esa experiencia y de esas vivencias que a mí me tocaron ver casi desde el nacimiento. Y estamos hablando de alimentos funcionales. Claro. El año 95 marca un hito que es el año en el cual se le pone nombre a los probióticos, a los prebióticos, a los alimentos funcionales. Y desde ese punto de vista, yo tuve la suerte de ingresar en el nacimiento. Entonces, fueron muchas las cosas que se hicieron en esos primeros años y que todavía hoy son sumamente valiosas. Claro. Hoy, o sea, Mastelone, la Serenísima, en ese momento hizo apuestas muy fuertes para justamente ser un player principal dentro de los alimentos funcionales, que, nada, para comentarle un poco a los televidentes, son alimentos que tienen características especiales, además de las características nutricionales que tiene un alimento per se, o sensoriales. Y lo hacen que de alguna manera sean pensados para cada consumidor o para grupos de consumidores con necesidades específicas. Por ejemplo, que son necesidades de vitaminas, de minerales, de probióticos, de prebióticos, etcétera, de fibra. Y en ese momento arrancó muy fuertemente. Y hoy también el consumidor, a través de la nutrición personalizada, claro, y de eso mismo. Con lo cual, en ese sentido, te diría que las cosas se mantienen bastante, bastante. Por supuesto, ha pasado un mundo desde el punto de vista de la tecnología, de cómo hacerlo. Claro. Me acuerdo en esos momentos, comenzando, ni siquiera obviamente existía, por lo menos a nivel masivo, la internet y la posibilidad de buscar información. Yo en ese momento iba a buscar información a las bibliotecas de las universidades. Estaba acá en Buenos Aires y me iba a la biblioteca de la UBA a buscar dentro de los papers. Obviamente eso ha cambiado muchísimo. Y la forma de producir alimentos, te diría que ha mejorado desde el punto de vista de la optimización, pero también en ese momento se hicieron grandes inversiones y grandes desarrollos para prepararse para todo lo que vino después. Y eso me lleva a la pregunta siguiente. ¿Desarrollaste tu carrera toda dentro de la misma empresa? Eso implica estar continuamente motivado, porque si uno llega a un momento que no encuentra algo nuevo para hacer, como se apaga. Sí. Entonces, ¿ventaja y desventaja de desarrollar una carrera exitosa y vertical dentro de un mismo mundo, de una misma empresa? Bueno, empecemos con las ventajas. Las ventajas, la verdad es que yo tuve mucha suerte porque cuando descubrí que era lo que me gustaba, lo que me apasionaba, y pude tener la oportunidad de ingresar en la compañía, de conseguir esas primeras entrevistas tan difíciles y luego de ingresar en la compañía, tuve la posibilidad de ingresar en las primeras ligas y de darme cuenta que lo que estaba haciendo era lo que me gustaba y durante mucho tiempo, obviamente, eso se mantuvo. Y luego también, justamente, seguir formándome, seguir buscando desafíos,
buscar proactividad, no dormirse. Muchas veces uno espera que las condiciones sean óptimas para poder hacer cosas. Y la verdad es que nos movemos en un medio, en un mercado donde difícilmente las condiciones vayan a ser óptimas. Entonces hay que buscar y no hay que desistir. Y en ese sentido, estar en una compañía de capitales nacionales, donde la cercanía con los accionistas, con los dueños, existe, y donde uno puede acercar sus ideas, y muchas veces esas ideas son tenidas en cuenta, también da mucha motivación y permite, bueno, que a lo largo de los años esta llama permanezca viva. Claro. Y bueno, también obviamente muy relacionada con elecciones personales y familiares que hacen que esto se retroalimente. Y bueno, desde el punto de vista, ahora no veo muchas cosas negativas, sí, obviamente, siempre la posibilidad de desarrollar una carrera internacional hubiese sido un deseo, pero bueno, la compañía es una compañía que se mueve fundamentalmente, si bien tiene una filial en Brasil, se mueve fundamentalmente en el medio local. Pero también me dio la posibilidad de viajar muchísimo, de representar a la Argentina en distintos foros, así que en ese sentido, sumamente agradecido con la compañía y muy contento hasta ahora con la carrera que vengo llevando adelante. ¡Qué maravilla! Y en realidad te lo pregunté porque sé que las nuevas generaciones de los millennials, que ya son grandes en realidad los millennials, pero se habla mucho de estos millennials que son inquietos. Se dice a los managers que los millennials son inquietos, es mucho más complicado retenerlo. Si viene acá un millennial, imagínate acá un millennial, o tus estudiantes del MITA, o la persona que trabaja con vos. Mis mismos colaboradores del sector, sí. ¿Qué consejo le darías para desarrollar una carrera feliz? Porque en el fondo, eso es el punto, ¿no? Feliz y útil. Qué complicado. Sí. Primero que traten de identificar qué es lo que los apasiona. Es difícil sostener, obviamente el trabajo se transforma en una rutina y esa rutina puede ser una rutina muy pesada si uno no hace lo que le gusta. Entonces, encontrar lo que a uno le apasiona yo creo que es fundamental. Luego, por supuesto, eso no se sostiene a lo largo de los años, hay que alimentarlo y formarse, bueno, a través de actividades de posgrado, de todo tipo, una formación integral, holística, desde el punto de vista de habilidades blandas, de conocimientos técnicos, del negocio, es muy importante. Los desafíos están en todos lados, entonces uno tiene que poder moverse cómodo en distintos ámbitos, y tratar de no apagar, de no dejar que esa llama se apague. Yo creo que eso es lo fundamental. Cierto. Mencionaste las habilidades blandas, que no sé si todo lo que nos siguen saben exactamente a qué se refieren. Se habla mucho ahora en management de las habilidades blandas. ¿Cuáles son, a tu aviso, las más buscadas a la hora de integrar un joven profesional o un profesional no joven, un manager? Y es difícil esa pregunta. La verdad, seleccionar colaboradores es una de las tareas más desafiantes que uno tiene como responsable de un sector. Y justamente buscar que esos colaboradores se integren en un equipo no es un equipo demasiado numeroso y que es un equipo que tiene que coordinar permanentemente porque se tiene que apoyar, que tiene que trabajar coordinadamente. Bueno, una de esas es justamente el trabajo en equipo. Claro. Muchos más mirar en las personas esos roles, qué tan empáticos, qué tan abiertos al trabajo en equipo, el carácter, la, la,
la positividad, la proactividad, esas son cosas muy importantes y obviamente todo eso se fortalece con el conocimiento, porque uno se siente más seguro. Claro. Entonces, claro. Lo que creo que uno trae naturalmente y obviamente lo forma desde el punto de vista de las habilidades blandas, lo soporta y le da seguridad desde el punto de vista de los conocimientos. Claro, claro, sí, sí, las habilidades, digamos, técnicas no se dudan. Eso no se dudan y las habilidades blandas, a ver, básicamente uno puede ser muy buena persona, pero si al final del día el objetivo no se cumple, en algún lado eso se termina derrumbando. Absolutamente, sin ninguna duda. Estamos ya entramos un poco en el mundo de hablar de la empresa. ¿Cuáles son las 5 características de un producto de alimentos, en realidad, que crees que son la más buscada por un consumidor ahora? Bueno, a ver. En este momento en particular, el consumidor está buscando mucho el precio. En Argentina, creo que a nivel mundial, en todos lados eso es una variable muy, muy significativa porque, bueno, también hay cada vez más oportunidades de cosas en las cuales queremos gastar nuestro dinero, con lo cual, obviamente, el presupuesto no alcanza para todo, con lo cual hay que mirar el precio. Eso es algo que es determinante. Pero además de eso, obviamente, yendo a alimentos en particular, sí, creo que el tema de la seguridad, la calidad, el aspecto sensorial, que el alimento sea rico, que obviamente se nos dé una respuesta a nuestras necesidades, ya sea desde el punto de vista más duro o también desde el punto de vista, nada, que la marca y el combo producto-marca sintonice con nuestros deseos, con nuestro estilo de vida. Lo que eso, a ver, forma parte de una propuesta de valor que tiene que ser coherente, que tiene que ser armónica y que esa es la clave por lo cual el producto va a ser elegido. La hora de la verdad en la góndola, que es cuando el consumidor toma el producto y lo lleva a su casa. Lo compra, lo recompra. Me reía cuando dijiste, en el fondo tiene que ser rico, ¿no? Que justamente dijiste precio y tiene que ser rico. Porque recuerdo yo como joven profesional del marketing que me imaginaba, nos imaginábamos cosas del futuro, raras. Y el director de desarrollo de aquel momento, de mi empresa de aquel momento, que era un señor muy grande, era como en sus últimos años, me decía, perfecto, todo bien. Recuérdense que si no es rico, no lo compran. Como la ley número uno es que si no lo pueden pagar, no lo compran. Si no tiene buen sabor, no lo van a comprar. Absolutamente. Te diría incluso, en este momento es el mercado argentino ahora sale muy fuerte en cada una de las investigaciones que hacemos. Está muy golpeado desde el punto de vista económico, entonces es algo que es muy presente, muy, muy actual. Pero bueno, todos estos temas a la larga terminan pasando y lo que vos estás diciendo es clave. O sea, estamos hablando de alimentos. O sea, el alimento tiene que ser rico, tiene que ser seguro. Y tiene que ser seguro, absolutamente, exacto, absolutamente. Aún más para la familia. Si tengo que comprar leche para alguien, sí, sí, como vos tenés no hago descuento. Tenés que reconfortarte y tenés que nutrirte por ese alimento y no puede existir el riesgo de que eso te dañe tu salud. Eso claro, es básico. Claro. ¿Qué te desvela? ¿Qué me desvela? Tantas cosas. Bueno, pero desde el punto de vista laboral. ¿Qué podamos contar acá? Desde el punto de vista laboral. Bueno, a ver, una de las cosas que más me ocupa es en mi rol de líder del equipo es tratar de mirar un poquito más allá qué es lo que se viene. ¿Cómo va a ser la alimentación del futuro? ¿Cómo van a ser los alimentos del futuro? ¿Se van a seguir elaborando o en realidad van a provenir de las mismas fuentes
naturales que hoy son las que nosotros, de las cuales nosotros nos abastecemos de nuestras materias primas, o va a haber alternativas, o va a haber un mix, cómo vamos a seguir elaborando a partir de esas materias primas. Esas son cosas que creo que hoy se están gestando y probablemente en los próximos años, no muchos, en función de lo que de los desafíos de los cambios poblacionales, del cambio climático, de todas el estrés que va sufriendo las cadenas productivas y de consumo van a ser muy importantes. Ese es un tema que creo que todas las empresas tienen que estar mirando y que en los próximos años va a ser muy, muy significativo. Interesante, interesante. ¿Y qué te motiva? ¿Qué me motiva? Bueno, me motiva todos los días ir a trabajar para llevar adelante proyectos, gestionar proyectos, poder verlos verlos nacer desde su idea, a través de nuestro equipo en la empresa es un poco el responsable de tratar de propiciar esas actividades, esos lugares donde buscamos que las ideas aparezcan y luego cuando se lanzan al mercado y mucho más cuando el consumidor lo elige ese producto y cuando el producto es exitoso y cuando escuchás que me encantó tal o cual producto que lanzaron, es una gran recompensa a un gran esfuerzo que la compañía hace, obviamente, en su conjunto. Esto, muchas veces nace, pero obviamente después se amplifica desde I+D a toda la compañía y bueno, esto es algo que motiva todavía, después de tantos años, a ir todos los días a trabajar o a ir o hoy a trabajar en este régimen nuevo híbrido en el cual estamos inmersos y la verdad que está muy bueno que así sea, pero bueno, eso es una de las motivaciones principales. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Última pregunta no es seria, pero un poquito sí. ¿Cuál es tu plato preferito? ¿Qué comes? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Cómo es mi alimentación? Mi alimentación es variada, es demasiada. Tengo que cuidarme para que no sea excesiva, porque la verdad es que tengo la suerte de que me gusta todo, o casi todo. Y me gustan muchas cosas, pero me gusta fundamentalmente la variedad. Me gusta mucho la carne, disfruto de un buen asado justamente por la variedad. Y también disfruto muchísimo de las picadas. Las picadas, los quesos me pueden, la variedad de queso es algo que me fascina. Es el ADN. Sí, la variedad de fiambres o de embutidos también, de panes, eso de estar ante un... Y ofrecerlo a mis amigos, a mi familia, prepararlo para que lo disfruten otros, recibirlos en mi casa o recibirlos en investigación y desarrollo en la empresa. Nos encanta recibir a visitas de nuestros clientes y la picada es algo que siempre está. Así que bueno, nada, no es publicitario, esto es absolutamente genuino y bueno, es una de las cosas que más me apasiona, el mundo de los quesos y de los productos fermentados. ¡Ah! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, yo la próxima vez que voy al supermercado pensaré en vos, la próxima vez que tomaré una taza de leche pensaré en vos. Creo que descubrir las personas que hacen la cosa que comemos, a mí me emociona muchísimo, espero también a los que nos están escuchando. Mil gracias por tu tiempo y por tu generosidad. Bueno, buen trabajo, estudia bien, desarrolla bien, porque tenemos que desayunar siempre. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muchas gracias por esta entrevista. Sumamente cómodo y me hiciste pensar en
en recorrer mi vida en estos pocos minutos desde muchos años atrás. Así que muchísimas gracias, Ana. Entonces, yo seguiría charlando, pero me dicen que tenemos que terminar, entonces, obedientemente, termino. Síganos para más Mesa Ejecutiva y para descubrir las personas atrás de lo que comemos.